forma de calificar a esta mujer, ¿no? Para que se la pudiera en 2015, 14 bronce en 2018, también en Juegos Panamericanos pasó por todo el pueblo. Realmente una verdadera leyenda. Seguramente alguna vez escuchaste hablar de Paula Pareto. Capaz la viste en la televisión, alguien te habló de ella o te suena su cara. Pero hoy te vamos a contar quién es ella realmente y por qué tiene un impacto tan grande en Argentina. Paula es una médica y judoka argentina. Fue campeona mundial en 2015, ganó 2 medallas en los Juegos Olímpicos del 2008 y 2016. Es la primera mujer argentina en ser campeona olímpica, primera deportista argentina en ganar las 2 medallas que mencionamos antes, de forma individual, y en el 2021 tuvo la oportunidad de portar la bandera olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2020, siendo así la primera argentina en hacerlo. Bueno, hablemos un poco más de Paula Belén Pareto. Ella nació en San Fernando, Argentina, un 16 de enero de 1986. Actualmente tiene 35 años. Además de ser campeona olímpica en judo, tiene muchas otras cualidades que destacar. Vamos a hablar sobre la victoria de Pareto en Río del 2016, que se hace más importante si miramos todo el camino que recorrió personalmente hasta los Juegos. En ese momento de su vida, ella no solo estaba enfocada en los Juegos Olímpicos, sino también en su carrera de medicina en la universidad. Paula cree que el judo también la ayudó en sus estudios para poder enfrentar diferentes lesiones. Gracias a eso, puede ayudarse ella misma o a sus compañeros. En este momento trabaja en el Hospital de San Isidro, donde está cursando la residencia como traumatóloga. Esto puede resultar algo complicado, porque ser una campeona olímpica y a su vez estudiar y cursar medicina, todos sabemos la gran dedicación que llevan ambas situaciones, pero a pesar de todo eso, Paula fue capaz de lograr ambos objetivos. Comenzó a practicar judo a los 9 años con su hermano más chico y hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012 representó al Club Estudiantes de La Plata y además fue becada por la Secretaría de Deportes de la Nación en Argentina. A fines del 2014, el 19 de noviembre, ganó la medalla de plata en la categoría de hasta 48 kilos, en el Gran Premio de Judo de Qingdao, China. En el siguiente año, 2015, fue campeona en el Campeonato Mundial de Astana, Kazajistán, cuando venció a la japonesa Haruna Asani en la categoría hasta 48 kilos. Seguido a esto, en diciembre fue galardonada con el Premio Olimpia de Oro a la Mejor Deportista del Año. En el 2016, después de ser campeona olímpica, cuando derrotó a la surcoreana Hyun Bo Kyung, se la eligió como abanderada de la delegación argentina en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Entonces, podemos entender a Paula Belén Pareto no solo como una luchadora de judo, sino también como una luchadora de vida, en todo sentido. Además de todo lo visto anteriormente, lo que ella logró y construyó nos deja a nosotros enorgullecidos y enriquecidos de valores, enseñanzas y resiliencia. Cada persona tiene sus metas y batallas a cumplir, y Paula supo llevarlas a cabo en cada una. Nos demostró que todo es posible con voluntad. Al final de todo, Paula nos deja entender claramente que no solo lucha y compite en su deporte, sino que también realiza ese hábito en su día a día, y eso es mucho más que un ejemplo a seguir.